No, simplemente de parte de la universidad darle la bienvenida, felicitarle la iniciativa de realizar este estudio y el taller que se inserta dentro de él y nada, esperar que sea una reunión productiva para todos los que asistimos. Muchísimas gracias, decano. ¿Para Olea? Bueno, pues para el trabajo de la clínica es un placer que estés aquí, es un placer escuchar este workshop y estar presente en esta discusión sobre la historia de Chile y el refugio. Trabajando ahora con los refugiados en Chile, echamos mucho de menos que los mismos chilenos recuerden un poco su historia. Por eso cuando yo leí la invitación al workshop me sentí muy aliviada y me pareció que era una manera muy creativa de hacer un llamado a la solidaridad que hoy Chile, digamos, podría y debiera tener con las personas que llegan a este país buscando protección. Así que muchas gracias por estar aquí. Fantástico, eso es el punto. Muy bien, muchas gracias, doctor Olea. El señor director de Harvard, David Rockefeller Center en Santiago, Netsport, muchas gracias. Gracias, Luis, y gracias por la invitación. Chile representa un ejemplo sumamente interesante de recuperación después de un periodo difícil. Y creo que es un modelo para el mundo. Entonces, es un gran placer participar en este mesa redonda para poner eso sobre la mesa. Eso sobre la mesa. Muchas gracias. Y seguimos además solamente para unas palabras de introducción. Rineta, tal vez dices algunas palabras. Roberto, Jaime Sponda, el señor Ricardo Brodsky, después la señora Edith Pérez, Matías. Rineta. Bueno, yo soy Rineta Corradi, salí exiliada acá en el año 73 por la embajada alemana. Era militante de un partido político. Salí con mi marido y mi hija, de un año en esa época. Y bueno, estuve en Hannover hasta el año 83, que me dieron permiso de entrar al país y me vine con dos niñas. La mayor, que había salido con nosotros, digamos, volvió conmigo. Y bueno, llevé, yo creo que más que cualquier otra cosa, digamos, es lo que le agradezco a Luis, digamos. Que nos haya recibido ya, más que nos haya dado clases de alemán, acompañado solidariamente en todo ese periodo complicado, digamos que son los primeros días, fuimos la primera familia chilena que llegó al exilio en Hannover. Y bueno, cuando llegamos, yo ya venía sin marido y dos niñas, digamos, y Luise nos estaba buscando en el aeropuerto, digamos. Y menos mal, porque me querían deportar a mi hija, que tenía 9 años, en ese 11 años, perdón, ¿no? Porque ellos todavía estaban en las listas que no le permitían entrar. Y bueno, y ahí un forcejeo, digamos. Sí. Esto es el señor Raúl Escuadrito, por favor, está en el buen lugar. Sí, no sé si llevo igual esto. No, que responda. No. ¿Cómo estás? Aquí estamos, la familia de Hannover de Alemania. Y alguien que lo estamos de Alemania. Estamos haciendo la introducción. Gracias. ¿Sí? Ya. Claro. Pero, y Rineta ya conoces desde ayer y mucho más. Sigue y tú te haces como. Sí. Bueno, así que eso se lo tengo que agradecer enormemente a Luis, digamos, porque mi hija querida, digamos, no sé qué había pasado con nosotros, porque no teníamos a nada acá, digamos, ¿no? Y bueno, después de eso tuve una beca del RUS, World University Service, que la realicé en FASIC durante un año. Bueno, soy asistente social de profesión. Después de eso trabajé en un programa de retorno y apoyo laboral de la OIM. Bueno, y terminado eso, me dediqué a buscar trabajo difícil, digamos. Yo creo que ahí fue como la reinserción brusca, digamos, en el mundo laboral chileno. Trabajé en muchas partes, con mucha experiencia, digamos, ¿no? Saqué adelante a mis dos hijas, los dos son profesionales hoy día, bien destacadas, digamos, lo que hacen.
Y actualmente sigo trabajando en el Servicio Nacional de Menores, donde trabajo en capacitación de, para los profesionales del servicio, con altos proyectos, digamos, de, que mejoren un poco, digamos, la calidad del servicio público. Perfecto. Muchísimas gracias, Renata. Así seguimos para que nos conozcamos y después yo voy a presentar también los estudios. Entonces, Roberto Garretón estaba en el tiempo cuando yo estaba aquí, uno de los pilares de la ACNUR, también después, pero yo nunca fui a ningún ministerio sin pedir a Roberto que chequeara nuestras cartas o conferencia o comunicado de prensa. Cuando yo llamé a Roberto, tengo algo para consultarte, la respuesta era, ya vengo. Era una gran tranquilidad y muchas gracias, Roberto, por todo tu apoyo. Y por favor, algunas palabritas. Bueno, sí, estamos en lo personal. Yo trabajé en el Comité por la Paz, es antecesor de la Vicaría de Solidaridad, y una historia que está muy olvidada de la paz. Cosa impresionante, sí, en su constitución. Y después la Vicaría de la Solidaridad, y estaban con Jaime Ponta a cargo del programa vinculado al retorno. En los primeros años estábamos preocupados de conseguir visas para que la gente saliera y después para que la gente volviera. Un cambio bueno. Después, con el ACNUR, yo fui agencia de la ACNUR, imagínate, abogado, en el año 2000-2005, y por trabajos de, como relator sobre derechos humanos en el Congo, que tocó visitar campos de refugiados en el Congo, República Democrática del Congo, el Zaire se llamaba al comienzo, muchos, pero también en Ruanda, también estaban campos de refugiados en Timor Oriental, también en Indonesia, de Timor Oriental, lo tenían por ahí. Y nos habíamos visto después de Chile, en Ginebra, en Bruselas, sí, y la última vez en la Corte Internacional Penal, sí, donde yo llevé mis estudiantes, porque yo enseño en la Universidad de Hannover Ciencias Políticas y Derecho. Fuimos a La Haya, a las Cortes. Allá estaba Roberto, justo este día, dando testimonio en el caso de Tomás Lubanga. El primer caso. El primer caso. Estábamos detrás del muro de vidrio. Y era bien impresionante para los estudiantes, y sobre todo para mí, de verte allá en esta función tan importante de nuevo. Y bueno, después en Ginebra nos hemos visto en los asuntos de derechos humanos. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Por todo. Y bueno, a todos. Seguimos, don Jaime Esponda, ya de la Vicaría también, con mucho trabajo hecho para nuestros. Tal como ha dicho Roberto, desde el Comité Pro Paz, antecesor de la Vicaría, época olvidada. Y en la Vicaría, a partir del año 79, los primeros 80 cargos del programa de asistencia a los exiliados, y después fui director, creador y director de la Oficina Nacional de Retorno. Exacto. Bajo el gobierno del presidente Erwin, y desde el año 2000 hasta la fecha soy asesor legal de la OIM. Sí. Y participo, estoy muy metido en el tema de las migraciones también en la Fundación Henri Dunant para América Latina. Henri Dunant. Muy bonito. Cada uno aquí sabe de Henri Dunant. Sí. En una palabra, era el fundador del movimiento de la Cruz Roja, porque se encontró en Solferino en la guerra en 1863. Y ha visto los soldados muriendo. Él volvió a Ginebra y ha dicho, tenemos que hacer algo. Ha encontrado algunos business people.
en Ginebra y ha tomado la bandera suiza, lo ha dado vuelta y eso fue la bandera de la Cruz Roja. Y después ya hay convenios de la Haya y otros que han llegado a los convenios de 1948. Los cuatro convenios, el cuarto convenio es para la protección de poblaciones civiles en guerras. Y hay protocolos, y entonces Jaime Conla está, el gran especialista, seguramente va a enseñar. Grande, no. En esta materia que es indispensable hoy día en el mundo donde vivimos. Muchísimas gracias. Fantástico. Nuestro amigo Raúl Cuadrito era economista cuando llegué en Hannover. Y ha hecho un proyecto de investigación. Yo tengo un artículo sobre eso. Entonces, algunas palabras, Raúl. Bueno, lo cierto es que yo no estoy muy bien ubicado acá, ¿no? Porque no tenía referencias del grupo, ¿no? Exactamente, porque estábamos almorzando en este restaurante fantástico de Raúl Cuadrito. Era el único lugar que yo estaba ubicando cuando yo estaba haciendo algunas llamadas para ya comenzar a conocer y encontrar amigos, así. Entonces, mi experiencia no va de relación con la praxis que he escuchado, ¿no? Yo estaba básicamente dedicado a sobrevivir en el extranjero, fue de Hannover, fui a España, en el pleno gobierno franco, por razón económica y tuve que salir a Venezuela, y en Venezuela me privaticé, trabajé en una empresa de la Persicola, no podía volver a Chile todavía, cuando pude volví a Chile y traté de emplearme, pero mi antecedente no era muy bueno, me fue difícil, llegué al final de la entrevista, pero preguntaba, bueno, ustedes usaban metralletas, bombas, entonces al final nunca pude conseguir un trabajo, tuve que dedicarme a hacer un mensaje, no así por vocación, sino por necesidad. Y en eso estaba trabajando hace 20 años en un restaurante aquí en el centro, con una visión, una óptica distinta de la empresa tradicional, pero igual no puedo dejar de observar las normas que hay que cumplir, digamos, por los bancos. Pero eso es bien, porque realmente no tenía mayor interés de que ganar plata. Esa es la gran verdad. Lamentablemente no puedo aportar mucho la discusión, fuera de contar mi experiencia, fue un poco difícil el regreso, pero ya estamos, hemos logrado formar una familia de 5 muchachos, y eso había sido muy importante. Y en lo que puedo colaborar, colaboraré. Por ahí va uno con la experiencia. Si no, no se te quiere. Y eso lo vamos a conversar, son los resultados que cuentan. Cuando yo salí de Chile en 85, y Roberto lo sabe muy bien, y lo vamos a conversar un poco, hay dificultades siempre, y aquí había dificultades especiales, pero si uno logra pequeños pasos, son los resultados. Y este resultado es una familia fantástica, un restaurante magnífico, y lo felicitamos, y cada uno que ha vuelto, que han hecho dos niñas magníficas, una empresa magnífica, Edith ya nos va a contar, así que le felicitamos por estos esfuerzos que han hecho para Chile también, para sí y para Chile. Gracias. Entonces, el Ricardo Brodsky, Bode. Bueno, yo soy muy el importante. Director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Me interesa harto el tema. Porque en el museo, si bien está presente el tema del exilio, sobre todo en el momento de la partida de los chilenos y el momento del retorno también, está representado de alguna manera, no sé. No hay un tratamiento en el museo de lo que fue propiamente tal el exilio, ¿no? Todo lo que implicó, el número de gente, el sufrimiento que significó para muchas personas, y la experiencia también para muchos otros. Y también el entrar en contacto con las ideas, con los debates, digamos, políticos de la época, ¿no es cierto? Que fueron muy importantes después para el futuro de Chile. Así que tenemos una cierta deuda pendiente, yo siento, en el museo con el tema del exilio, ¿no? Y de alguna manera tenemos que tratarlo, así que me interesa mucho hacerle esta reunión. A lo personal, yo no estuve exiliado,
estuvo siempre en Chile. Mi familia estuvo así en el exilio, tanto en Argentina como después tuvieron que partir a Venezuela, ¿eh? Cuando fue el golpe de la gente. Y fueron doblemente exiliados, por decirlo de alguna manera, durante 10 años. Ya había escuchado del Museo de la Memoria, tanto en Harvard como en Alemania, y específicamente también de Horacio Riquelme. Horacio Riquelme era uno de nosotros en Hannover en 74, 73, 74, que ahora ya tiene 2 doctorados y ha hecho muchos trabajos comparativos del rol de los médicos en la tortura. Aquí tengo un poco más de datos y me dice que hay algunas cosas expuestas en su museo. Y entonces hay que seguir en este rumbo de enriquecernos mutuamente. Y por eso estoy muy contenta que tenemos la generación que cuenta de que había antes, pero también nuestros jóvenes. Allá vamos a venir, y Macarena también, y Iván va a hablar también. Pero agradezco mucho que haya podido venir y que hagamos un esfuerzo para que sepa el mundo que ese museo exista, que sea obligatorio no solamente para chilenos, pero también para todo el mundo afuera, como señal, nunca más. Gracias. Edith era en Hannover también. Estaba en Hannover también y me da mucho, mucho gusto que nos veamos. Y, hemos trabajado juntos, tanto en la clase como fuera, y tengo mucho respeto por la manera, Edith, como tú has llevado adelante una familia, el papá, la mamá, con todas las esquinas rotas que el exilio ha representado. Bueno, yo soy de la generación de los hijos de los exiliados, aunque yo también, evidente cuando uno sale de Chile. Bueno, yo en 1974 me fui a Alemania, yo tenía 15 años. Mi papá sola. Mi papá ya se había ido a Alemania, había llegado a Alemania a finales de diciembre junto con Raúl. Yo me tuve que ir porque por todas las situaciones políticas que sucedieron. Yo, si soy franca, yo los comprendí a ellos cuando yo llegué aquí a Chile. Yo decía cómo era tanto el sufrimiento, cómo es todos los días pensar en Chile, todos los días con la maleta lista. Y esto fue hasta 1991 que nosotros retornamos al país. Mi padre falleció en Alemania. No pudo llegar aquí a Chile. Solo. Nosotros, yo era hija única. Entonces uno, en esta cosa de retorno, del exilio primero, uno llega con 15 años, adolescente, pensamos en esos años, muy madura, y de repente la hacen a uno aterrizar en un mundo, en una vida que los padres dependen de uno. Padres dependían de uno en todo aspecto, el aspecto emocional, el aspecto de organización, especialmente en Alemania, por la cosa del idioma. Y uno tenía que madurar, sí o sí, para dar este apoyo. Bueno, yo retorné a Chile en 1991 con un marido extranjero y 2 hijos. Nacidos en Alemania. Ellos están muy contentos en Chile, los 2 son profesionales y mi marido también está feliz, ha sido duro lo del retorno. Yo me vine con uno de los programas de retorno de Alemania. Yo creo que en comparación con ustedes, yo organicé mi retorno, lo organicé. Significa que yo antes de venirme vi los programas que había y qué posibilidades tenía yo para reinsertarme aquí en Chile, porque creo que era una responsabilidad muy grande traer a 2 hijos pequeños y un marido extranjero, que eso
es bien difícil que se acostumbren aquí a este mal. Me vine con un programa de reinserción aquí en Chile. Cuando, como dijo Reneta, cuando se te acaban los programas, uno recién pisa Chile. De la situación, nosotros nos organizamos un proyecto con mi marido, mi marido es técnico metalúrgico, yo soy educadora, yo estudié pedagogía en Alemania y trabajé durante 10 años aproximadamente de educadora. Y ahora nosotros tenemos un taller de hace ya 14 años de estructuras metálicas y gracias a eso hemos podido salir adelante y pagarle los estudios a nuestros hijos. Y entonces aquí hay Macarena, que es una potencial miembro de la familia y se va a sentar aquí sí. Nosotros porque ya estudió un año en América. Habla perfectamente el inglés y es de esta nueva generación junto con Matías. Iván y Ann, que van a llevar adelante la memoria de este país bello. Entonces, Macarena, diga algunas palabras. Dice. Es que yo soy un poco ajena a este tema, para mí es nuevo, porque mi familia no lo vio. Pero yo lo conocí con Edith, con la familia, porque yo soy la polola de Rodrigo. Y Rodrigo llegó a 6 años a Chile. Sí, entonces... Por él, cuando tuvimos tuvo confianza conmigo, me empezó a contar este tema, que él decía que no se lo cuenta a mucha gente, porque con nuestra generación igual hay gente que no lo ve bien, así todo, ha pasado tantos años, y eso, pero... Ha terminado sus estudios el viernes pasado, ingeniería... Sí.